imposible ver carreras divertidas en Montmeló. ¡Es noticia! Este 2022 lo ha puesto todo patas arriba y esto también. Porque ¿quién iba a imaginarse todo lo que íbamos a vivir en estas más de 60 vueltas? Con abandonos inesperados, con errores de pilotos que en algunos casos lo esperaríamos, pero en otros no. Y al final, pues era imposible pronosticar en el vuelta a vuelta quién podía ganar la carrera. Al final ya fue un poco más sencillo, ¿no? Luego hablaremos de ello. Pero lo importante es quedarnos con este señor, porque es el que ha perdido la carrera, el que había dominado durante todo el fin de semana. Y es que esta Fórmula 1 me recuerda un poco a la del pasado, ¿no? En la que la fiabilidad era importante, en la que sabías que prácticamente en cada carrera te ibas a encontrar alguna fogata, algún motor a la parrilla. Bueno, pues no de manera tan vistosa, pero los motores fallan también en esta Fórmula 1 2022. La fiabilidad está buscada al límite del reglamento y por eso no solo falla Red Bull con esos dos DNFs, sino que también ya podemos decir que Ferrari también falla. Y esto era de lo que más podían presumir, ¿eh? Porque en un año de tantísima igualdad, la fiabilidad era algo que enorgullecía a Ferrari. Bueno, pues ahora tienen ya un borrón. Y vaya borrón, porque Leclerc se merecía esta victoria. Había dominado durante el fin de semana, pero claro, nos habían vendido que esto iba a ser mucho más fácil, ¿no? Un circuito Ferrari, bastante, ¿no?, de carga alta, ¿no? Marginello había comentado que en este tipo de circuitos son muy fuertes, un pack de mejoras de 3 décimas que les iba a colocar arriba. Y sin embargo vemos que el viernes ya las cosas no empiezan a ir muy bien, en esas tandas les vemos más flojillos que los Red Bull. Cambian algo del viernes al sábado, en libres 3 parece que están más contentos, pero pese a esa pole de Leclerc sabíamos que algo no iba demasiado bien, que era posible que en este circuito, si en esta ocasión, no se cumpliera aquello de que quien hace la pole gana la carrera. Ya sabéis que el porcentaje es mayor incluso que en Mónaco, en Montmeló. Bueno, pues alguna sensación teníamos de que eso no iba a ser tan fácil para ellos. Y es que hasta ahora, estas 6 carreras las podríamos dividir en 2 mundiales diferentes, Leclerc 71 puntos en las 3 primeras carreras y solo 33 puntos en las 3 siguientes. Esto lo dice todo. Esto es un claro cambio de tendencia. No hay otra forma de definirlo. Pero podría haber sido un poco menos doloroso para Ferrari si se hubiera cumplido el guión lógico y era el de que ganara el piloto que lo estaba haciendo mejor este fin de semana, con la salvedad de Leclerc, que no es otro que Checo Pérez. Porque yo he de decir que estoy a favor de las órdenes de equipo. Lo sabéis los que me seguís desde hace tiempo, no he estado nunca en contra, entiendo que esto es un trabajo de equipo, que con el trabajo de tanta gente que hay detrás hay que maximizar los resultados, pero señores, también hay que tener delicadeza con los pilotos, lógica, sentido común y estamos en la 6ª carrera. El mazazo que estaba pegando Red Bull realmente en este campeonato, la inercia que hemos comentado, que se está viendo ya en las últimas carreras, 3ª victoria consecutiva de Red Bull, yo creo que era suficiente para dejar ganar a este señor. Si yo vi ganar a Giancarlo Fisichella en Malasia 2006, Checo Pérez tenía que ganar esta carrera. Si vimos quedar 3º a Valtteri Bottas en Hungría 2017, por delante de Hamilton 4º, en una carrera en la que Ferrari estaba haciendo doblete, dando un mazazo al campeonato, se estaba jugando el título, Mercedes respetó el podio de un Valtteri Bottas al que le hacía falta ese tercer puesto. Bueno, pues a Checo le hacía falta esta victoria, no en un gran premio cualquiera, en el Gran Premio de España. Creo que habría sido muy importante para Checo este triunfo. Es que sí, claro, si no le dejamos ganar, luego diremos que solo ha hecho una victoria, como el año pasado en Azerbaiyán, ¿no? Pero realmente, si pudiera maximizar sus resultados, otro gallo cantaría. Yo creo que hay ocasiones y ocasiones. Y ahora mismo, bueno, pues hasta los tifosi y los aficionados a Ferrari están, que ellos son, ¿no?, de alguna forma, los adalides de las órdenes de equipo, que siempre las han promulgado y propugnado, pues ahora alucinan con lo que está pasando en Red Bull y dicen, nosotros tendríamos que tener un poco menos de corazoncito porque nos da no sé qué tener ahí a veces a Carlos por delante y decirle, no, es que las órdenes de equipo se inventaron para esto, pero hombre, cuando tienes un dominio tan claro en una carrera que les
estás pegando una barrida monumental a Ferrari en un circuito favorable incluso. Yo creo que tienes que respetar algunas cosas y que estaba claro que esta no era la carrera de Max Verstappen. Era la carrera de un Checo Pérez que hacía cosas como esta. ¡Vaya pasada! Le metió a George Russell, algo que no podía conseguir Max Verstappen, que tenía problemas en el DRS y solo por eso ya es motivo para que quizás no hubiera sido tan atrevido. Hasta cuando le preguntaban a Checo después de la carrera en la Sky Sport, decían órdenes de equipo, decía Checo, bueno, órdenes de equipo no lo llamaría así, le dejé pasar para que adelantara a George. Él mismo no se creía lo que estaba diciendo. ¿Cómo le iba a adelantar precisamente con esos problemas en el DRS? Esta es la realidad. Checo no se lo explicaba y por eso él mismo dijo, esto es injusto, hablaremos después de la carrera. Me parece muy bien que Checo haya de alguna forma sentado las bases y haya dicho, oye, hasta aquí, estoy cansado, ya estoy harto de tragar siempre con la estrategia menos buena del equipo, siempre se ponen los ojos en Max Verstappen, pero ya. Conseguimos el año pasado el objetivo de ser campeones del mundo. Estoy en mi mejor momento, haciéndolo mucho mejor de lo que lo puede hacer, por ejemplo, Carlos Sainz. Me merezco algo. No solo cuando Max Verstappen tenga un abandono, yo podré ganar una carrera, sino eso es demasiado triste, ¿no? Quizás no se atreven a decírselo tan claramente, pero esta es la realidad de Checo. Al final Checo es el principal interesado, aunque no lo diga, en que las cosas le vayan mal a Max Verstappen, porque si no él no va a tener opciones de ganar. Es así de duro, así de triste, pero ya os he comentado que hay antecedentes que demuestran que las órdenes de equipo, fijaos, hasta la undécima carrera, fue aquel Gran Premio de Hungría 2017, pues bueno, se pueden tener ciertas sensibilidades con tus dos pilotos, ¿no? Y esto ha ido empeorando con los años. Antes prácticamente no había debate con que en las primeras carreras se dejara correr con normalidad a los pilotos. Pero esto ha ido en aumento. Yo creo que el Multi 21 le hizo mucho daño también, ¿no? El tener órdenes ya en las primeras carreras, no sé si fue en la segunda, aquel Gran Premio de Malasia, pues realmente cambió un poco la historia y nos hemos un poco mal acostumbrado a tener órdenes ya desde el principio. Oye, deja a tus pilotos competir, que el año es muy largo, hay muchas carreras cada vez más y pueden pasar muchísimas cosas. Por eso hoy no vamos a poner por primera vez al ganador de la carrera, Max Verstappen, como protagonista de este debrief. No lo vamos a hacer, porque también cometió un error, Max. No está para sacar pecho, aunque luego lo hiciera muy bien, su ritmo fuera extraordinario, carrera que termina, carrera que gana, pero en este caso ha sido con mucha ayuda del hombre, que en este caso entendemos que tiene que estar primero de los protagonistas en este debrief, Checo Pérez. Y detrás de él, otro hombre, que es el que está ahí en el podio, que tiene muchos motivos para sonreír. Porque George Russell, pues ya no es la sorpresa, ya nos hemos acostumbrado a que George Russell sea la realidad de esta Fórmula 1. Sus resultados se cuentan prácticamente por terceros, cuartos, quintos, creo que hay un sexto, ¿no? Pero es que está demostrando lo que vale este año y estamos sufriendo porque este piloto se merecía esta oportunidad ya hace muchísimo tiempo, ya hace muchos años, y cada vuelta, cada ocasión que tiene de mostrar su valía nos recuerda que eso pudo haber llegado mucho antes y es lo frustrante de todo esto, ¿no? Pero esas vueltas en las que aguantó a Verstappen detrás, sobre todo esta acción que ahí me dejó sorprendidísimo, es lo más increíble que he visto en Montmeló. Puede sonar exagerado, pero es así. Verstappen ganándole la posición claramente y no dándola por perdida George Russell cuando ya tenía el interior. No tenía nada más que hacer George y sin embargo alargó al máximo esa trazada. Jugó también con la situación porque Max se está jugando el título, es evidente, y George no. Y aquí yo creo que bueno, pues incluso hasta después de la carrera, Verstappen le dijo, wow, chapó, increíble lo que hiciste ahí porque fue descomunal. Yo creo que este piloto contrasta mucho con su compañero de equipo, con un Hamilton que deja mucho que desear cuando, por ejemplo, pide retirar el coche en la primera vuelta. Bueno, pues la realidad es que este Mercedes, que ha mejorado, estaba Hamilton último en la primera vuelta, 50 y pico segundos de George Russell. Terminó
quinto a poco más de 10 segundos. ¿En serio había que retirar el coche, Luis? ¿En serio era necesario retirar este Mercedes? Pues no. Pues al final esa ambición, esas ganas de George Russell son las que marcan la diferencia. De un Mercedes que es cierto, a ver, ha mejorado, por ejemplo, en zonas de, en secciones de máxima potencia. Vemos un coche que corre más, ¿no? Que llega, alcanza velocidades bastante más altas de las del principio de temporada. Pero que si lo comparamos con el Mercedes que empezó la temporada, en relación a la cabeza, no ha mejorado tanto, ¿eh? Esto es una gran mentira que se está vendiendo por ahí y no es así. De hecho, no han solucionado al 100% sus problemas de porpoising. Lo veremos en circuitos en los que esto se note más. Pero sí que es cierto que es un coche que ya desde la primera carrera estuvo concebido para lucir en una serie de circuitos. Mómelo es uno de ellos, por eso lo hemos visto. También debería ser así en Mónaco y en otras muchas carreras, ¿no? Y luego, por tanto, sufrirá en circuitos mucho más rápidos. Pero ante todo hay una constante, un denominador común, y es este piloto, George Russell, que parece que está destinado a hacer cosas increíbles y que su lugar natural es el podio. Le fastidie o no a un Lewis Hamilton, que impidió su llegada mucho antes, que quería tenerlo todo controlado en Mercedes, pero este chico lo ha ganado todo hasta ahora. Es que lo había ganado todo, Hamilton lo sabía, y por eso no quería que cuestionaran su poder, ¿no? Tener el mando en plaza en Mercedes que siempre ha tenido. Bueno, pues ahora ya no lo tienes. Vas a tener que bajarte al barro porque no va a ser nada fácil para ti, Luis. Y por supuesto, protagonista Sainz. ¿Cómo nos gustaría que fuera protagonista positivo del fin de semana por una vez? Pero no. Yo preguntaba en mis redes sociales, decía, ¿le podemos pedir más después de la quali en la que era tercero? Y que me decepcionó personalmente porque estaba todo el fin de semana por detrás de Leclerc. Hombre, en esa vuelta de Q3 en la que tienes que sacar algo más, que Leclerc está contra las cuerdas después de ese trompo, que no vino mucho a cuento, ¿no? Ese trompo en la chicane rack. Oye, pues Carlos, podía haber sacado algo más, ¿no? Estás ante tu público. Quiero ver al Carlos que paseó la bandera de España con un toro roso, haciendo un sexto puesto. Quiero ver al Carlos Sainz que hundió en la miseria varias temporadas a Lando Norris, que estuvo a punto de ganar un Gran Premio de Italia. Ese Carlos Sainz que lideró el Gran Premio de Portugal. Ese Carlos Sainz que siempre parecía que sacaba algo más. Está claro que le podemos pedir más a Carlos Sainz, pero no se le puede pedir menos porque es que no lo puede hacer peor. Yo creo que esta es la peor versión de Carlos Sainz. No sé, o sea, si lo que quería era tener alguna opción frente a su compañero de equipo, no lo ha podido hacer peor, también no ha tenido más mala suerte, ¿no? Porque hay carreras como Imola en la que no tuvo culpa, pero es que ya no hay nada que hacer. Lo siento, yo en el anterior Gran Premio me bajé de la Sainz Z, como sabéis. Muchos me lo reprochasteis, me dijisteis, bueno, pues ahora si te bajas, luego no subas, ¿eh? Que viene el Gran Premio de España, que aquí Carlos siempre lo hace bien. Es que Carlos no está. Es que este no es nuestro Carlos. Es que quizás no le podríamos pedir tanto como a Leclerc. Quizás 2021 fue un espejismo, esos cuatro podios frente a uno. Como ya dije en el anterior debrief, no es lo mismo tener un coche que lucha por el título que otro en el que puedes ser más discreto con los resultados, ¿no? Y que no se va a fijar todo el mundo en tu actuación. Pero aún así, a pesar de todo, Carlos es mucho más que esto, hombre. Es mucho más que esta versión. Quizás llegó demasiado pronto este Gran Premio de España. Pensamos que podría ser esa palanca de cambio que podría dar la vuelta a todo este punto de inflexión, pero no, no lo ha hecho y tendrá que seguir remando con todo en contra Carlos Sainz. Lo tiene que hacer, es que no le queda otra después de la renovación. Todo han sido amarguras para él, bueno, y antes también, pero es que la renovación no cambió absolutamente nada. Esa presión sigue ahí, por cierto, con una falta de confianza absoluta en la trasera de su coche, que también hay que decirlo, igual que Vettel no la tuvo en 2020, bueno, pues tampoco la tiene Carlos Sainz con este coche al que todavía se tiene que adaptar mucho para sacarle lo mejor. Y quien le sacó lo mejor, está claro, fue
el otro español, del que todo el mundo se tiene que sentir bastante orgulloso. ¿Cómo no? Protagonista también, por supuesto, Fernando Alonso. Porque en cuanto a lo deportivo, podemos estar muy contentos de Fernando, ¿no? Saliendo último, no lo pudo hacer mejor, pescó puntos, ¿no? Más de 10 posiciones mejoradas, ¿no? Esa parada en boxes terrible, a pesar de todo, Fernando se sobrepone a todos los problemas. Está claro, no podemos decir otra cosa. Pero algo me huele muy mal en Alpine. Algo me huele muy mal respecto también a Fernando Alonso, porque las cosas no van bien con él. Esa discusión con Mohamed Ben Sulayem, ¿no?, el presidente de la FIA, el viernes, después de esa rajada de Fernando, que a veces le cuesta un poco controlarse. Por un lado, yo soy muy de Fernando por eso, porque me gusta que hable sin pelos en la lengua, pero por otro lado sabemos cómo funciona esto y la federación le fue un poco a lo Corleone, a dar un palito por detrás a Fernando. Incluso luego la prensa le presionaba diciéndole que pidiera perdón. Bueno, Fernando tenía motivos para quejarse, pero esa actitud de estar peleado con el mundo yo creo que internamente tampoco le favorece con su equipo, con Alpine. Las cosas no salen. Para nadie es un secreto que este era el año de Fernando. Si las cosas no funcionaban, iba a ser un año muy duro. Llevaba a Fernando pensando en este 2022, bueno, pues desde el último lustro, y no exagero. Llamémosle plan o como queramos, pero esta es la realidad. Por tanto, si esto no ha funcionado, es muy probable que esto termine aquí. Fernando está cansado, pero en su equipo tienen un recambio de garantías como es el vigente campeón de la F2, Oscar Piastri, y ya lo ha dicho Luca de Meo, lo dijo antes de la carrera. Ojo, porque el futuro de nuestros pilotos se tiene que dirimir todavía hasta Silverstone, ya sabemos que es un poco la fecha marcada, y ya veremos pues cómo colocamos a estos tres pilotos, ¿no? Ni mucho menos le está dando a Fernando las garantías de continuar en este equipo, ya porque desde Australia Fernando sembró un poco la duda. Valoraré proyectos, hablaré con otros equipos, puede que me interese alguna otra cosa. Y está claro que se le está relacionando, por ejemplo, con Aston Martin. Es evidente que las cosas no van nada bien para Fernando, con un coche muy frustrante, que los viernes domina, es tremendo, ¿no?, el potencial que tiene, pero que luego se va desinflando. Y bueno, ya hay detalles, ¿no?, como lo de la clasificación, ese malentendido que dijo Fernando con su equipo, que nos puede parecer normal, no, Fernando siempre tiene el control de todo lo que pasa en la pista, o eso decimos, y si no lo tiene, tiene que haber un ingeniero de pista que le diga que tienes gap de 20 segundos para dejar espacio y hacer una vuelta buena. Bueno, son cosas incomprensibles que al final pues están aderezando esta ensalada de problemas de Fernando que está siendo 2022 con este coche, con este A522 que realmente le está llevando por la calle de la amargura. En fin, repasamos resultados finales de este doblete, nuevo doblete de Red Bull. Les costó mucho conseguirlo esta temporada después de varios años, pero es que ahora se han aficionado a ello. George Russell, tercero; cuarto, Carlos Sainz; Hamilton, quinto; sexto, Valtteri Bottas, que sigue ahí con su constancia llevando a esas posiciones el Alfa Romeo; séptimo, Ocon; octavo, Norris. Chapó para él con todos los problemas, la fiebre, lo que ha pasado. Tremendo ese octavo puesto. Por cierto, McLaren, el equipo que más mejoras llevaba a Montmeló. Un fracaso tremendo. Novena posición Alonso y décimo Yuki Tsunoda. La pregunta que os hago para terminar es: ¿habría cambiado algo el cuento sin el abandono de Charles Leclerc? ¿Creéis que si no hubiera abandonado Leclerc podría haber ganado la carrera también Max Verstappen? ¿Qué habría pasado? ¿Quién habría ganado? ¿Red Bull? ¿Ferrari? ¿Tenía el potencial realmente Verstappen, Red Bull, para después de haber cometido ese error, aún así, ganarle la carrera a un Leclerc que estaba siendo incontestable? ¿Qué pensáis?